Esperamos we en el nombre del Señor de que este día, verdad, nos gocemos en la enseñanza. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Bien, vamos en esta hora a continuar, hermanos, con la enseñanza de las bases fundamentales de la fe. Vamos a... Vamos a terminar el tema de la oración. We'll the topic of eh, estuvimos, estuvimos hablando acerca de la oración eh, en la clase pasada. We were speaking about, um, prayer, last class. Eh, y vamos a terminar, ¿verdad?, esta clase hoy. And we're just that class today. Eh, bien, ¿Cuántos, uh, uh, ¿cuántos vieron la clase pasada? ¿Sí? ¿Cuántos la vieron la clase pasada? Muy bien. Eh, bien esto fue el lunes pasado el lunes pasado no pudimos estar físicamente pero lo transmitimos verdad online muy bien vamos en esta hora a hacer una oración le vamos a pedir al señor que nos ayude en esta hora y que nos bendiga Tonight we're gonna pray so that God blesses us. padre en esta hora te damos gracias que nos permites estar en este lugar we bless. Father. Señor, en esta hora te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de tu pueblo, bendice la vida de mis hermanos que están lejos, Señor, conectados. Bendice, Señor. A tu pueblo, a través de esta enseñanza, te pido que tú tomes nuestras vidas, que tú tomes, Señor eterno, nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que seas tú ayudándonos, Señor, en la traducción y también en la enseñanza de tu palabra que tanto la necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Cuando no pueda traducir, por favor. Bien, eh, vamos en esta hora a entrar en el tema de la oración. Estábamos para hacer un recuento. Estábamos hablando en las clases anteriores. To recap, we were talking in the previous classes. Eh, estábamos hablando acerca de que esto, estas tres cosas, jamás van a cambiar en la vida de un cristiano. We were talking about how these three things are never going to change in Christian y, life. Y esto, esto son como las columnas principales en la vida cristiana. These are like the principal columns in a Christian life. Es congregarse. It's to congregate, orar It's to pray, y leer la Biblia. Esas tres cosas no importa lo mucho que usted llegue a saber. No importa eh, eh, las posiciones que usted llegue a alcanzar como cristiano. Esas tres cosas tienen que estar en todos nosotros toda la vida. Y uno de los, de, bueno, muchos de los fracasos de muchas personas Comienzan cuando nosotros nos descuidamos algunas de esas tres cosas. Y eso sucede cuando no esas tres cosas. Entonces, hoy vamos a seguir con una base fundamental que es la oración. Así que esta going vamos a hablar the las bases de la oración. Estuvimos hablando de que la oración es muy vital para usted. We hablando de que la oración es muy vital para usted. La, la, la oración no es como rezar. Isn't like, um, Funciona el. el micrófono Gloria a Dios. De Gloria. Okay. todo el tiempo. Okay. Sí, es mejor. Okay. Este, la oración no es como el rezar. Uh, uh, isn't like words. Eh, yo, yo sé que a mí yo nunca me enseñaron a rezar, gracias a Dios, ¿verdad? I know that nobody ever taught me how to recite. Pero rezar es una repetición constante de oraciones que como el Padre Nuestro. Reciting is the repetition of words like uh, Heavenly Father. Uh, eh, Ave María. The Hail Mary. ¿Qué qué qué otra qué otro rezo hay? Dios <laughs> te salve. What other prayer? God save you. alguna otra otro rezo que ustedes sepan? Los rezos son una constante repetición. No hay una expresión de sentimientos. Y ese es un problema. Problem. Porque la oración tiene que expresar lo que sentimos. Porque es ahí donde nos liberamos. Because that's where we liberate our site, our site. Si si usted oye a algunas personas, eh, eh, sobre todo los que están en posiciones altas. If you to, uh, people, people with más que todos los que están son dueños de compañías o tienen posiciones así. That own Ellos tienen a, a un terapeuta, un psicólogo que tienen que visitar siempre porque ellos ellos dicen si es, es indispensable expresarse para estar saludable emocionalmente that to y aquí, aquí es donde nosotros uh, tenemos que entender que la oración juega un papel muy importante prayer, uh, porque en la oración nosotros nos descargamos delante de dios

Eh, y esto lo podemos ver también cuando el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní. él decía, "Señor, no quiero no quiero beber esta copa." "Pero si esto es imposible, hágase tu voluntad." But if it's impossible, do, you, uh, do your will. Eh, y ahí es donde el Señor Jesucristo, siendo Dios, sometió su humanidad a la voluntad de Dios. And he submitted his, himself to the will of God. And I'll repeat something that I said in that topic. It's not wrong to express yourself to God. sometimes there a al Sometimes there's things that we don't tell God. but it's indispensable de que usted se exprese lo que usted siente. But we have to express what we feel. Si usted está enojado, if you're angry, si usted no puede perdonar a alguien, if you can't forgive someone, eh, si usted siente una tentación fuerte con algo, if you have a strong temptation with something, usted tiene que decírselo al Señor. you have to tell the Lord. Y es decirle, Señor, ayúdame. And you have to tell him to help you. Sometimes, as Christians, we um, make prayers that we already know. Uh, oraciones que, que cuando oramos delante de los demás ya están bien, eh, bien hechecitas, ¿no? Well Por eso cuando usted está en su casa es indispensable que usted tenga un tiempo con Dios. Home, um, porque, a... porque ahí nadie le oye, solo Dios. Entonces, cuando usted está solo con Dios... So when you're alone with God, no de de you have to express what you can't express in front of other people. Sus tristezas, your sadness, sus cargas, your burdens, depresiones, depressions, lo que usted quiera. whatever you want. Y esa es la clave de la victoria de los cristianos. Que cuando nosotros llevamos todo delante del Señor, Él nos ayuda en nuestras necesidades. Every, uh, God, He ahora, ahora vamos a hablar de la oración y el sacrificio. So algunas personas no saben cómo vigilar ni cómo ayunar. Eh, algunas, algunas personas yo sé que están comenzando en el Evangelio. Some people are beginners in the gospel. And I know there's questions like at what time should I start the vigil? Fast. At what time do I finish the fast? ¿Tiene que ser un día? Does it have to be specifically a day? ¿Puedo Can I fast during work? Entonces todas esas preguntas vamos a contestar en este momento, amén so tonight we're gonna answer all those questions. Cuántos nunca han hecho un ayuno No se preocupe, no, no hay cámaras apuntándole El hermano. It's an open question, no cameras. Muy bien, que nunca han hecho un ayuno Ajá, sí, 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 está bien Una vigilia, alguien a que vigil? nunca haya hecho una vigilia that's never, uh, hermano, had a vigil hermano. Muy bien, mi hermano Hoy vamos a hablar de eso y la bendición que hay Detrás de esas actividades. So now we're going to talk about it and the blessings that come from it. Y yo, y yo, le voy a decir algo. Hay cristianos que tienen muchos años en la iglesia que tampoco han ayunado. Que no ayunan o no vigilan como a veces deberíamos de hacerlo. Vamos a leer unos unos versículos. We're read a vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 9 verso 32 y We're going to read on Luke chapter 9, verse 32. Y vamos a leer también en Hechos, capítulo 12. Y vamos a ir primero a Lucas. We're going to first go to Luke. Vamos a leer el capítulo 9, verso 32. Chapter 9, verse 32. Eh, de, desde el versículo 28 hasta el versículo 36. From verse 28 to 36, Se narra la transfiguración del Señor Jesucristo. It the... of the Lord Jesus Pero en el verso 32 hay un versículo bien interesante. But in verse 32, a very, uh, verse. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. And it states, but Peter and those with him were heavy with sleep, and when they were fully awake, they saw his glory and the two men who stood with him. Quiero detenerme aquí a hablar un poquito de esto, y es por qué es importante acompañar la oración con un sacrificio. I want to stop and talk about why it's important to pray and have sacrifice. Hay diferentes aspectos detrás de hacer estas cosas. There are many aspects behind doing these things. En primer lugar, usted está corriendo una milla extra. First of all, you're running an extra mile. Está como diciéndole al Señor, Señor, te amo. You're telling God, God, I love you. Más que mi sueño, más que mi descanso. More than my sleep, more than my rest. Quiero estar contigo. I want to be with you. Entonces usted ahí está corriendo una milla extra. So there you're running an extra mile. Cuando usted se priva de alimentos. When you deprive yourself of food. Y usted dice, estar en oración, quiero ayunar. And say I want to pray, I les, want to fast. Le está también diciendo al Señor, Señor te amo más que la misma comida. Eso es un, un aspecto. Hay otros aspectos también que envuelven el sacrificio. That's one aspect, but there are many other Quiero que se vaya conmigo a Hechos, capítulo 12. Vamos a leer eh, el verso 6. We're read verse 6. Hechos, capítulo 12, verso 6. Fíjese lo que dice y cuando herodes le iba a sacar aquella misma noche pedro esta, pe, estaba pedro durmiendo entre los soldados sujeto con dos cadenas y, lo, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. and when herod was about to bring him out that night peter was sleeping bound with two chains between two soldiers and the guards before the door were keeping the prison. Quiero narrarle esto porque no quiero que lo leamos, ¿verdad? Nos vamos a tomar mucho tiempo por la traducción, usted lo puede leer en casa. To en ese momento, mientras Pedro está eh, eh, custodiado por soldados y están durmiendo, um, moment, while Peter was by and sleeping, un ángel de Dios lo despierta. An God, está de noche. Him, eh, y le dice, ven. And he tells him, Come, let's go. Agarra tus tu vestidos y agarra tus tu sandalias y vamos. Grab your things and let's go. Y lo saca hasta fuera de la cárcel, del ángel. And he takes him out of the prison. Pedro no sabía si estaba eh, eh, viendo una visión, si estaba eh, eh, en realidad pasando aquello. It. Pero yo quiero que usted observe de este pasaje esto. Mientras él estaba en la cárcel. But I want you to uh, notice this while he was in prison. Los hermanos en Cristo estaban orando por él en casa. Fíjense lo que dice el verso 10. Notice what verse 10 says. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se, se apartó de él. when they were past the first and second guard posts they came to the iron gate that led to the city which opened to them of its own accord and they went out and went down one street and immediately the angel departed from him. entonces, entonces pedro volviendo en, volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba and when peter had come to himself he said now i know for certain that the lord has sent his angel and has delivered me from the hand of herod and from all the expectations of the jewish people. Y habiendo considerado esto llegó a casa de maría la madre de juan el que tenía por sobrenombre marcos donde muchos estaban reunidos orando. so when he had considered this he came to the house of mary the mother of john whose surname was mark where many were gathered tonight praying. aquí nosotros podemos ver de que la actividad de, or de orar durante la noche we can see that the night, eh, eh, también lo practicaba la iglesia del primer siglo They also it back then. En, eh, en la clase anterior eh, leíamos un texto Last class we read a verse, donde el señor jesucristo a veces se pasaba noches enteras orando hasta la mañana where Jesus Christ, um, the night. entonces es una actividad que también nosotros como iglesia estamos llamados a practicar. Entonces, cuando nosotros acompañamos el sacrificio con la oración, so together, hay algo poderoso ahí. Es decir, usted está haciendo algo extra. You're extra. Usted está poniendo un esfuerzo extra. You're giving more effort. Y eso Dios lo mira. Dios lo recompensa. God blesses that. Yo cuando, cuando yo comenzaba, a mí me dijeron de que si yo quería ser lleno del Espíritu Santo, tenía que orar y ayunar. When I first started, people told me that if I wanted to be fulfilled by God, I had to pray. Y entonces yo me metí en ayuno hasta donde pude y en oración. So I entered fast and um, prayer.

y eso no significa de que usted solamente va a ayunar o va a vigilar cuando usted quiere algo. Muchas veces nosotros vigilamos o ayunamos en agradecimiento a Dios. And, um, thankful thankful. Eh, y muchas veces nosotros vamos a llegar al ayuno, quizás no por algo específico, simplemente por estar en la presencia de Dios. Queremos más de él. Because we want more of him. Yo me recuerdo que en la, cuando yo estaba en la Sociedad de Jóvenes hace muchos años. I remember when I was in the Society of the Youth. Eh, nos metíamos también en ayuno y oración. We also uh, did vigil and fast. Eh, y orábamos solamente por porque el Señor nos llenara más de poder y autoridad. And we so God with more power and la vigilia es algo poderoso, hermanos. The vigil is something powerful. yo me recuerdo en el tiempo de antes bueno yo no sé si alguien vio eso alguna vez pero en el tiempo de antes se vigilaba desde como las nueve de la noche hasta las 5 de la mañana We did vigil from to y, y, y el asunto es de que era era gente sin sin carros sin vehículos yo era un niño yo sentía una tortura I was a child, I felt like that was yo me recuerdo que después de la vigilia, todo desvelado, mi mamá y bueno, salíamos todos a caminar hasta la parada del autobús. I that after to the bus stop. Y, y, y era una cosa que y se veía el sol saliendo. Ahora ya usted casi no va a ver vigilia de esas. Nowadays, you will never see those type of esa, esa vigilia, miren, yo no le puedo enseñar a usted menos de lo que me enseñaron a mí. Uh, I, I cannot teach you less of what they've taught me. Lo que me enseñaron a mí se lo voy a enseñar a usted. What they taught me I'm going to teach to you. Aunque a veces va a ser usted va a ver que no es la no es lo mismo en nuestros días. Even though we might see that it's not the same anymore. Ya vigilias así no hacen a las dos de la mañana andan los hermanos cayendo.

Nosotros se nos va a olvidar el tiempo. Mire, yo me recuerdo de niño, el altar se llenaba de gente orando en las vigilias. I remember as a child it was full with people praying. Los los que estaban bautizados en el Espíritu Santo hablando en lenguas y danzando en la vigilia. Those that were baptized by the Spirit of God were a, speaking in tongues. A, a algunos, algunas veces había estas sanidades divinas en las vigilias. Sometimes there was even um Divine healing. Eh, y, y eso es algo que ahora se está perdiendo en las iglesias de nuestros días. And nowadays we see that that's getting lost. Sobre todo en las iglesias de Norteamérica, porque especially de Norteamérica ha recorrido para Latinoamérica. Especially in northern churches from northern America to it has spread to Latin America. Eh, solo tienen como dos cultos a la semana. They only have like two um, services a week. Eh, no hacen vigilia. They don't vigil. Ayuno ni se diga, no hace. you don't even speak about it. A veces yo no entiendo cómo puede sobrevivir alguien de esa manera. Sometimes I wonder how someone can survive that way. El enemigo que nosotros tenemos, hermano, ese enemigo no anda jugando. The enemy that we have doesn't play around. Ese si uno no no se mete con Dios lo destruye. Someone that doesn't dive deep with God, the enemy destroys them. Entonces la vigilia Y, y, y el sometimiento a Dios en sacrificio, so eso le va a ayudar a usted a estar fuerte espiritualmente. Yo, yo le voy a hacer un, un desafío a los que están aquí. Dare all of you that are here tonight, si usted llega al ayuno y a la vigilia vigil fast, y se mete con Dios de verdad, And you dive deep with God. Se va a dar cuenta que los cultos van a tener más sabor y más lleno de Dios en su vida. You're going to see that church and um that certain... the services are going to be filled with God. Usted va a sentir algo diferente en usted. You're going to feel something different in yourself. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? You know what's the problem with some people? Que quieren que los demás le, le compartan a uno algo espiritual. They want other people to share something with them. In reality, it's individual how deep you dive with God. Entonces, eh, usted tiene que a este del So you have to pay attention to this um, physical sacrifice. Algo más, de lo que he dicho. And I want to say something else apart eh, from what I've said. Si, eh, hay batallas que usted va a tener que pelear en la vida cristiana, que van a requerir ayuno y vigilia. There are battles that are gonna require, um, prayer, fasting, and vigil. Eh, van a ser batallas que no va a bastar solamente un tiempito de oración ahí en la mañana o en la noche. It is, eh, van a ser batallas que van a requerir noches enteras de oración de parte suya. There are going to be battles that are going to be long nights eh, in, prayer. in prayer. Van a requerir que usted se prive a veces de alimento y ayune. It's going to require that you deprive yourself of uh, food. Quiero hablar un poquito acerca del ayuno también. And I also want to talk about um, the fasting. Eh, vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 16. We're going to go to Matthew chapter 6, verse 16. Verso 16 and 8, through 18. Mateo 6:16 al 18. Matthew 6 16, 16, 6 16 through 18. Dice, eh, ya están todos ahí, hermanos. Yeah. Is everybody there? Cuando ay ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, countenance. for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. But when you fast, anoint your head and wash your face. No, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. So that you do not appear to men to be fasting, but to your father who is in the secret place, and your father who sees in secret will reward you openly. Entonces, aquí vemos nosotros, en primer lugar, vamos a ir desglosando estos versículos. So we're gonna be um, breaking down these, these verses. Dice cuando ayunéis no seáis austeros. No sé cómo dice la traducción en inglés. Esa palabra, austeros. It says that when you fast, do not be hypocrites. Así dice nada más. Ok. En la traducción en español usa una palabra bastante acertada. In austeros. In Spanish, they use a very specific word. ¿Y sabe qué significa esa palabra? No sean severos. Con ustedes mismos. So austero significa severo. Means severe. Esa es una palabra que no está en la traducción en inglés, pero está en la traducción en español. Dice, no seáis aústeros, no sean severos con ustedes. Les voy a explicar por qué el Señor estaba enseñando esto. Says this, and I want to to you why. Porque eh, los fariseos y los religiosos de la época, no, fariseos y los religiosos de la época, gustaba que los demás los vieran ayunando. They liked that other saw them entonces, ellos andaban con la cara de macarada. So, they, um, okay. went around with their tired faces. Y, y querían mostrar a la gente que ellos eran gente que ayunaba mucho. entonces, el Señor dice: no sean como ellos. Porque ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Que los vieran los demás. Y que los demás dijeran qué bárbaro, qué como hay una. Y eso era toda la recompensa. Y ellos llegaban a casa alegres de que los habían visto ayunar los demás. Pero el Señor le dice a sus discípulos. But God tells His disciples. Es decir, a ustedes y a mí también. And it's to say you and me. Cuando ustedes ayunen, when you fast, lávese el rostro, wash your face. No le muestren a la gente, don't show other people. Muestrenle a Dios que están ayunando. Show God that you fast. Y este padre que lo ven lo secreto and this father that sees you in secret, lo recompensará en público. We reward you openly. Entonces el Señor les está enseñando a ellos una profundidad en so, el ayuno. So the no, no es malo que usted venga al ayuno y, y esté aquí orando. Eh, no, no, no es malo que los demás lo vean ayunar. Pero cuando ese es el fin suyo, uh, see, entonces esa será su recompensa. So, that's going to be your reward. Cuando usted venga a los ayunos, when you come to fasting, cuando usted entre a la iglesia y venga a ayunar y a orar acá, que el objetivo principal sea que Dios lo oiga desde los cielos. May your, um, your main objective may... should be for God to hear you from heaven. Porque si la gente lo mira, ¿qué recibirá de usted de la gente? Because if other people see you what do you receive from them? but if God hears you God will reward ha, you hable, de esto. Entonces, es hacer el ayuno? let's talk about this so where is it necessary to fast in the iglesia in church in the at home en el trabajo, at work y se puede hacer en los tres and you can do that in the three places uno lo puede practicar. You can en los practice tres lugares. In the, in usted, usted puede, algunas personas dicen, no, el ayuno tiene que ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. It has to be to no hay nada escrito que tiene que ser de esa manera. To, to hay ayunos, mire, cuando usted quiera entrar en ayuno... When you want to enter fasting, pídale Señor que le dirija As God that he directs you on how. Eh, eh, usted dice, mañana voy a hacer ayuno. And when you say tomorrow I'm going to fast. A las de la mañana voy a a At 8am I'm going to start. Y usted empieza a orar, ocho, puede ser 8 de la mañana, puede ser 5 de la mañana, puede ser, depende de usted. And if you start at 5am or 5pm, depends on yourself. Entonces si usted llega a las 3 de la tarde, And if you uh, enter at 3 a.m.? 3 O hasta las 5 de la tarde. y si no tiene deseo de entregar el ayuno, de comer, y siente la fuerza del espíritu de Dios, la fuerza del espíritu de Dios, the Usted the the strength the strength. continúe. You continue. La primera vez que yo hice un ayuno. Yo lo entregué a las seis porque así me habían enseñado que se entregaban los ayunos. I at how I was yo había estado despierto desde las seis de la mañana hasta, y, uh, clamando a Dios, hasta las seis de la tarde. Pero cuando yo llegué a las seis de la tarde yo no quería entregar, yo sentía tanta fuerza que quería seguir. But y a veces por estar mal enseñados o entender mal las cosas eh, eh, entregamos mal los ayunos o hacemos mal los ayunos. You've been Entonces, yo me recuerdo esa vez mi sabor le sentía la comida. Ahí estaba my yo a las seis de la tarde comiéndome mis huevos estrellados con frijoles. I was eating my, uh, scrambled eggs with Means, y, 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 yo, y yo no me, yo, yo hubiera querido seguir. Si alguien me hubiera enseñado que se podía hacer, I would to if had me, I could. la bendición hubiera sido más grande todavía. The would have been even Hay momentos, mire, por qué el sacrificio nos ayuda. There are that, no, what, por qué el sacrificio nos ayuda. Why why does help us? Porque en el sacrificio la carne se debilita because in sacrifice the flesh um, grows weaker eh, ¿no le ha pasado a usted que de repente cuando usted priva al cuerpo de alimento? it happened that when you deprive yourself of food? El cuerpo entra como en un colapso, en un caos dentro el organismo. Your body collapses it enters in chaos. Necesitas comida. You need food. Necesitas comida. You need food. Y, 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 y eso es algo que, que, que es, es una defensa natural del cuerpo. And it's a natural defense in your body. pero ahí es donde entra la actividad del espíritu santo en nosotros por eso cuando usted haga un ayuno dígale señor dame tú la fuerza dirígeme tú en cómo orar Direct me in how to pray. Dirígeme tú en a qué hora voy a terminar Direct me at what time I will stop. le voy a contar una experiencia experiencia eh, yo acababa de llegar a Estados Unidos, tenía 17 años. Yo tenía como un año de estar aquí, yo no le leía sabor a Estados Unidos. Y yo, yo allá en, en, en mi país trabajaba con los jóvenes, estaba constantemente todos los días en la iglesia. Cuando iba en mi country, i used to work with the youth, and i was constantly. In Cuando yo vine a Estados Unidos yo dije, Dios mío, aquí me voy a morir espiritualmente. When I came to the United States, I said, I'm going die spiritually here. Aquí la gente no va a la iglesia. People don't go to church here. Aquí la gente no, no, yo no veo que hagan nada para Dios, decía yo. People here don't do anything for God. Entonces yo le dije al Señor, Señor, quiero entrar en una campaña de oración y ayuno por, para que tú me contestes. And so I said, Father, I want to start this prayer chain and I want to fast entonces le dije, "Señor, voy a entrar en una semana de ayuno." Y claro, yo no estaba ni yendo a la escuela ni trabajando, tenía el tiempo. El único trabajo que tenía yo es que tenía que hacer las tareas de la casa. Entonces lo que hacía yo es que me levantaba a las 6 de la mañana, limpiaba todita la casa. So what I did was I, I woke at 6 a. And the whole y, a la, y a las 7 de la mañana caía de rodillas and at 7, uh, I would pray. Uh, y yo, yo, yo tenía un reto esto es algo muy personal hermano yo no le digo hágalo así es un ejemplo and, um, uh, y yo, yo decía hasta que yo oiga que Ernesto era el primero que llegaba a la casa él, and lleg, él llegaba del trabajo a las 3 de la tarde my brother got home at 3 p.m. 3, 3 de la tarde. 3 eh, cuando, él llegaba, cuando yo oía que él estaba en la puerta a las 3 de la tarde, yo And decía, aquí voy a terminar de orar. Entonces pasaba, pasaba orando desde las 7 hasta las 3. So I'd pray from 7 to 3 Todos los días. Every single day. Y la gran oración que yo tenía, te quiero servir, Señor. Si me has traído a este país para morirme espiritualmente, Devuélveme para mi país. Entonces pasaron los primeros días so en the ayuno. First day of the fasting. Y de repente al cuarto día And suddenly, <laughs> on the fourth day, un hermano llegó a buscarme a la casa. A brother came looking for me at my un house. hermano de una iglesia. A brother from church. Y, y y preguntó por mí y dijo, bueno, aquí me han dicho que hay un hay un hay un joven que ha venido que predica. Y yo quiero que me ayude a predicar en un campo que estamos abriendo. And he said he that boy to help him yo le voy a decir algo, a veces ni siquiera va a terminar las campañas de oración. I'll tell you you won't even Cuando usted se mete fuerte con Dios, When you enter deep with God, antes que usted termine, ya Dios tiene la respuesta para usted. Al cuarto día Dios ya me había contestado. Day, Desde ese día hasta este momento que estoy parado acá standing, no he dejado de servirle a Dios ni un solo día. I God one day. Claro, cualquiera pudiera decir, "No, no importa, aquí todos se mueren espiritualmente." Of course many may say it doesn't matter people die spiritually here. Eso dependerá de usted y de su relación con Dios. But that depends on you and your relationship with God. Una vez llegaron a un pastor unos hermanos y le dijeron. When day pastors came and told them. Uh, pastor Dios no nos contesta, ¿será que Dios no nos puede contestar esta petición? They said God doesn't answer us. Um, Será que Dios no nos puede contestar esta petición? Maybe uh, is it that God maybe might not answer this prayer? Y el pastor le dijo, eh, como ustedes vean a Dios de grande, así será para ustedes. And the pastor said how you how great you see God, that's how great the answer will be. Si ustedes tienen un Dios pequeño, será pequeño. If you see God as small, then the answer will be small. Si ustedes tienen un Dios grande, será un Dios grande en If ustedes. If you have a great God, then God uh, We'll give you a great answer. Entonces depende cómo usted vea a Dios. It depends how you see God. Si usted cree que Dios le puede contestar la oración, Dios lo puede hacer. El ayuno no solamente es en la iglesia. Fasting isn't only in church. El ayuno congregacional es importante. Fasting as a congregation is important. But there are fasting that you can do at home as well. This fast that I entered was at home. Y ahí hice la, la, la semana de ayunos. And that's where I did my week of prayer. There are some that are going to be in church. Y hay ayunos que van a ser hasta trabajando. And there are fastings that are going to be at work. Claro, yo, yo ahí le voy a decir, lo más adecuado I'll tell you that the most adequate thing es que usted aparte el día para estar en la presencia de Dios. Agarre su Biblia, to grab your Bible, apague su celular and turn off your phone, y vaya a la presencia de Dios, usted, Dios y la palabra de Dios. Uh, fíjese que eso, eso de los celulares no existía antes. And let Y ese es un problema a veces cuando uno va a orar. A y de repente ahí está, ahí está usted orando y viendo el teléfono a un lado. Y, y le cae una notificación. And a notification pops up. Ya ya le, ya le, le, le robó la mente. Yeah. Cuando usted entre en la presencia de Dios, desconectese de la tierra. Así como a veces nosotros nos vamos de vacaciones. Just like we sometimes go on vacation. Y pedimos hasta semanas enteras del trabajo. And we ask for weeks on end from work. Pida un día en el trabajo para estar en la presencia de Dios. Y verá cómo Dios le va a bendecir a usted espiritualmente. And you'll see that God will bless you spiritually. Pero desconectese de la tierra. But you have to disconnect yourself. Entre usted solo a la presencia de Dios. Enter you yourself in the presence of the Lord. Eso eso fue una actividad que el profeta Daniel hizo. That was an activity that the prophet Daniel did. En una ocasión Daniel ayunó 21 días. In one occasion, Daniel fasted twenty-four hours. No, 21 días. Twenty-one days. 21 days. En, en otra ocasión Moisés, eh, bueno, en dos ocasiones Moisés ayunó 40 días en cada in, una de esas ocasiones. En two occasions Moses fasted 40 days. Cualquier, cualquier médico le diría eso es imposible. Any medic would say that's impossible. Cinco días no sobrevive el cuerpo sin agua. Five days the body can't, um, so can't survive without water. Cuando pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Lord, el Espíritu de Dios nos sustenta a nosotros. Entonces, si alguien no ha practicado alguna vez el ayuno, le animo a practicar el ayuno. Aquellos que se han olvidado de ayunar, ayunemos. Uh, cuando, cuando nosotros entramos en ese ambiente nuestra vida espiritual crece. That, um, our, our quiero, quiero que leamos un versículo importante en Marcos nueve I want you to y uh, 18. Solo estoy leyendo ciertos, ciertos uh, versículos. I'm only reading specific verses. Y dice así. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. of the crowd answered and said teacher i have brought you my son who has a mute spirit. and whenever it seizes him it throws him down he foams at the mouth gashes his teeth and becomes rigid so i spoke to your disciples and they should cast him out but they couldn't. Esta, esta, estas, estos síntomas son casi de un epiléptico. Like Pero es un espíritu inmundo el que tenía este muchacho. Dice la palabra de Dios que lo estaba matando poco a poco.

Cuando nosotros, perdón, cuando ellos llegan y le llevan el, 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 el hijo que está enfermo a los discípulos. Y le dicen, bueno, no, yo me imagino a ellos tratando de echarlo fuera, pero no pueden sanar al muchacho. Y eso se convirtió en un show. And this became like a show. La gente se reunió, todos rodearon a los discípulos. Uh, everybody surrounded the disciples. y de repente viene bajando descendiendo jesús de donde estaba y y ve todo el, el, el alboroto que tiene la gente And he saw the chaos that the had. y le pregunta qué es lo que pasa aquí And he asked what's y here. es lo que acabamos de leer este hombre le explica la condición de su hijo y lo primero que el señor eh, amonesta de ellos es la incredulidad de ellos And the first thing that God um, seeks out is the credibility of them. Entonces, más adelante quiero que lea conmigo en el verso 28 y 29 porque el Señor Jesús sana al muchacho. And I want you to read uh, verse 28 and 29 because uh, Jesus heals this boy. Y cuando sana al muchacho, ellos se van después los discípulos y Jesús a casa. And when he heals them, they uh, afterwards they leave. Y, y fíjese lo que dice el verso 28 y 29. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Y so qué he, les dijo el Señor? So what did God say? Y Él les dijo. And he said. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. This kind, of, this kind cannot come out by nothing but prayer and fasting. Muy bien. Aquí hay, esto es clave en la vida cristiana. This is key in uh, Christian life. Sobre todo cuando usted empieza a servirle a Dios. Especially when you start uh, serving God. Usted quiere que Dios lo use a usted. You want God to use you. Aquí está la clave. This is the key. Fíjese lo que le dice el lo que le dice el Señor a los discípulos. Notice what, uh, Jesus says to his disciples. Pero primero quiero que veamos la actitud de ellos, la actitud de los discípulos. Fíjese que ellos no se quedan ahí como, bueno, no lo pudimos echar fuera ni modo, ¿no? Cuando usted eh, esté pasando una situación difícil, no se conforme con esa situación difícil. Cuando you're going through a challenge, don't get comfortable in it. Ah, oh, no, esto yo no lo puedo dejar. Esto yo no lo puedo vencer. Oh, this I can't uh, O oh, esta situación no va a cambiar. The situation can't change. Cuando no puedo yo. Este, cuando <laughs> sí, que a veces uno uno se queda ahí. Este, esta, hay situaciones que son provocadas por demonios. These situations that are provoked by demons. Y eso no se pelea con estas manos. And that can't be fought with these hands. Eso se pelea de rodillas. This is fought, uh, on your knees. Entonces los discípulos di dijeron, ¿por qué no pudimos? And the disciples said, why can't we? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Why couldn't we cast out this demon? Y Jesús le da aquí la clave a ellos y nos la da nosotros también. And Jesus gives them the key and they also give it to us. Este género hablando del demonio. This kind speaking about the spirit. Es decir, este tipo de demonios fíjense cómo hay un tipo de demonios kind of son demonios fuertes esto es como como el ejército like eh, eh, hay, hay eh, eh, posiciones muy altas en los rangos espirituales strong, um, eh, entonces para que usted pueda derrotar a los que son más grandes So if you want to defeat those that are greater. Tiene que haber un sacrificio también de parte. There has to be sacrifice on our part. Jesús lo dijo. Uh, Jesus said it. Este con nada puede salir. This kind cannot come out by nothing. Con by nothing. Sino con y ayuno. But prayer and Fasting. Entonces el Señor aquí les da la clave a ellos, le dice, ustedes quieren derrotar ese género de demonios. Ustedes quieren derrotar esos demonios grandes. If you want to defeat those great, uh, demons. Epilepsia, locura. Or, uh, craziness. Eh, diferentes enfermedades que parecen incurables. Different sicknesses that are incurable. Detrás de esas cosas hay géneros demoníacos fuertes.

Brethren, I encourage you to pray and fast. Mire, a veces nosotros hacemos oraciones y Dios contesta las oraciones. Imagínense la oración acompañada de ayuno. Now that prayer, um, by es que cuando, cuando usted se mete con Dios descubre un mundo tan especial, hermanos. Y aquí el Señor le dice a los discípulos. Que la oración y el ayuno sirven para ciertas cosas. Que aunque usted a veces, mire, a veces uno está en el ayuno. And sometimes you're fasting. A veces usted siente que la oración es, usted está débil físicamente. A veces cuando uno está vigilando se tiene que levantar. Usted no, cuando vaya a vigilar no agarre una almohada y se arrodilla encima de la almohada

Eh, eh, son como armas poderosas para destrucción de fortalezas. Igual en el ayuno. It, it's the same with, um, fasting. Fasting. Eh, en el ayuno, usted no ande perdiendo el tiempo para hablar con los hermanos para que le llegue la hora de entregar. Y se le va una hora platicando, dos horas viendo qué hace por allá y una hora orando. Wasting time speaking to others and in the end you only pray one hour. Lo más que hizo es aguantar hambre. All you did was um, deprive yourself of food. Lo más que se tiene que hacer cuando uno vigila y cuando uno ayuna es orar y estar en la presencia de Dios. All you have to do while fasting is pray and be in the presence of the Lord. Fíjese que yo nunca había visto esto pero lo vi aquí al llegar a Estados Unidos. I had never seen this but I noticed it when I came to the United States. Que hay iglesias que hacen vigilias que son cultos. There are churches that do vigils and they're like sermon, uh, ceremonies. Services. 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 Eh, son cultos, eh, hay alabanza y todo. Yo eso no lo había visto. They're like um, services. Complete services with, with uh, songs and everything. Pero eso yo no lo había visto. And I've never seen that before. A mí me enseñaron que la vigilia era para orar. They me that the vigil was for prayer. Y sabe que eh, bueno en aquellos tiempos es que a veces yo siento que le asusto a los hermanos cuando cuento estas cosas. Sometimes I feel like I spook people when I speak about this. Eh, fíjese que no habían recesos. Uh, did you know that there weren't any recesses? No, no había descanso. There wasn't, um, There weren't the any breaks. Break? Sabe cómo hacían? You know what they did? El, voy a poner un ejemplo. Eh, eh, el hermano llevaba la primera oración. I'm put an example. The brother, uh, had the first prayer. Entonces él se subía y empezaba a orar una hora. Tenía que dirigir a la gente en oración. So an Esta es otra cosa. Cuando usted dirija una oración, Is When you a No, prayer, no apague el micrófono y se quede callado. Don't turn off the mic and be quiet. porque usted está dirigiendo con su oración la oración de toda la iglesia Como la, la oración que usted haga también los hermanos van a empezar a hacerla do, usted dirige a la gente en oración pero hay gente que apaga el micrófono y yo no sé qué hacen puede ser que solo se esconden dentro del púlpito They might just hide behind the uh, pulpit. But in that time, the brethren directed a prayer. Y si a mí me la oración, and if I had the second prayer, without stopping the prayer, he got down and I went up. So we just switched mics without stopping the prayer. Yo no sé si aquí lo pudiéramos hacer. I don't know if we could do it here. Es que mire, a veces uno dice, no, es que eso es demasiado, pero es que usted no sabe la capacidad que usted tiene. Hágase retos usted. Dare Señor, de aquí no me levanto hasta que sienta tu presencia. Sin mirar el reloj. Without looking at the clock, sin ponerle hora a su oración. Without putting a specific time. De repente se va a dar cuenta que amaneció. Sometimes you realize that it's sunrise. ¿No le ha pasado así? Hasn't it ever happened to you? no! <laughs> <laughs> Pero son tiempo. Entonces hacíamos. Imagínese una vigilia desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana solo orando. Imagine a prayer from 9 p.m. to 5 a.m. just praying. Entonces yo yo lo que le aconsejo a usted no trate de perder el tiempo cuando se trata de vigilar y de ayunar. So what I tell you is not to waste time when it comes to prayer and fasting. Claro, los ayunos ahora eh, 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 se hacen de 8 a 12. Sometimes fasting is done from 8 a.m. to 12 a.m. Eh, entonces, son, son condiciones que el ser humano pone. But it's conditions that uh, human beings put. Pero, pero los ayunos no son así. But fasting isn't like that. El, el, vaya, voy a poner un ejemplo. Los judíos ayunan de 6 a 6, 24 horas. I'll give you an example. Jewish people fast from 6 a.m. to 6 p.m. No, 6 a.m. to 6 a.m. the next day, 24 oh. horas. Entonces, cuando nosotros vemos eh, y decimos, no, yo lo voy a hacer de tal hora a tal hora, trate de no ponerle tiempo a su oración. Try not to put a time limit for your Porque usted se está limitando a estar en la presencia de Dios. Because you're limiting yourself to being in the presence of the Lord. Usted va a pasar momentos a veces en la vida cristiana donde no siente la presencia de Dios. You're go through times when you don't feel the presence of the Lord. Yo pasé un tiempo así. I went through that. Yo sentí que Dios me había dejado, fíjese. I felt like God had left me. Llegaba a los cultos no sentía nada. I came to, to the service and I didn't feel anything. Antes de ser pastor. Before I was pastor, eh, oraba no sentía nada ni ganas. I prayed and I didn't feel anything. I didn't feel encouragement. Leía la Biblia no sentía nada. I read the Bible and I didn't feel anything. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando pasa esos momentos? ¿Sabes lo que yo hice? You know what I did? Agarré una campaña de oración también. I started a prayer, a chain prayer. Eh, ¿Y cómo es una campaña de oración? Se lo voy a explicar. And I'll tell you what it is. Eh, usted dice, Señor, voy a orar 30 días. You say, uh, Lord, I'm gonna pray 30 days. Y a tal hora yo voy a estar de rodillas pidiendo esta petición por 30 días. Esa es campaña de oración. And a time, I'm start the Entonces yo agarré una campaña de oración. So I this of y ahí como a las 10 o 11 de la noche yo le decía, Señor, aquí estoy.

The first five, four days I fell asleep praying. Pero es mejor quedarse dormido intentando, but it's better to fall asleep trying que nunca That never, instead of never trying. Entonces, como al, al quinto, sexto día, so around the fifth or sixth day, all of a sudden during that uh, semi-dry prayer, La presencia de Dios llenó la habitación donde estaba. Y sentí que el Señor entró en ese momento donde yo estaba clamando. Y ahí se acabó esa resequedad espiritual que yo tenía. And in that instant the dryness uh, left. Entonces usted usted tiene que aprender a pelear en la oración, hermano. So you have to learn how to uh, battle fight prayer. Eh, eh, y aquí nosotros vemos las armas que el Señor nos da. And Si nosotros hablamos de la, del ayuno, hermanos, no terminamos de hablar hoy. Fasting, el Señor Jesús ayunó 40 días. Jesus Christ prayed 90 days. El Señor, uh, our, our Lord. The Lord. Entonces, imagínense nosotros. Now imagine ourselves. Nosotros que no hombre, no le llegamos ni a la sombra del Señor Jesucristo. We don't even reach God's y si él ayunó, tenemos que ayunar nosotros también. Cuando usted camina en la vida cristiana, se va a encontrar diferentes opiniones. When you walk in life, you'll find hay 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 pastores que le van a decir. There are that will tell you, usted no necesita ayunar. You don't need to fast. Usted no orar tanto. You don't need to pray as much. God did everything on the cross. Eso le van a decir. And that's what they're going to tell you. Y piensan que el diablo está amarrado por allá. And they think that the devil is tied up somewhere. But he is destroying churches, Ese no descansa. he doesn't sleep. Y el Señor lo dijo. And Jesus Christ said so.

Va a llegar un momento donde ustedes van a ser grandes predicadores. Look, de, de aquí, de aquí, de los que estamos acá. Dios va a sacar a la luz grandes ministerios. Minist ministries. Pero si usted quiere que cuando usted predique los endemoniados sean liberados y los enfermos sanados. But if you want when you preach to, uh, be, demons be cast out and people be healed, eso tiene un precio. That has a price. Eso no es hablar bien. It's not just speaking nicely. Eso no es conocer la Biblia de pasta a pasta. It's not knowing the Bible front to back. Hermanos, oración. It's prayer. Uh, mire. Yo yo quiero decirle esto porque yo quiero que usted sepa lo que es el sacrificio de esto. I want to tell you this because I want you to understand the sacrifice. Y eso es le, le tengo que hablar de lo que yo experimento. And I wanted to talk to you about what I've experienced. Hay momentos hablando de, de el día sábado para amanecer domingo. There have Hay momentos que yo sé que voy a predicar. Y tener tres hijos pequeños no es fácil. And tenemos que hacer? What do we have to do? Dormirlos. Uh, put them to sleep. Y hasta las dos, de la then I pray till 3, 4 a.m. Praying for God to give me um, a Estu sermon to preach. Estudiando. Uh, studying. Porque yo sé que si yo me paro ahí sin haber orado y estaba en la presencia de Dios, no va a pasar nada. Lo que la gente siente espiritualmente no es el intelecto que uno tenga. Well, people feel it isn't intellect. Eso que la gente siente cuando uno predica es el poder del Espíritu de Dios. Well, feel while you is the power of God. Pero eso se gana a veces con sacrificio. But that's with a veces que tenemos que ir a predicar a diferentes aniversarios. We go to and aniversaries, aniversaries to es, esos, esos eventos son batallas. Those events are battles. Entonces si uno quiere ver almas salvarse, uno tiene que estar de rodillas. So saved, Entonces, de, llévelo a su ambiente, llévelo a, a su estatura. So bring it to your own stature. Quizá usted hoy no sea predicador, preacher, pero usted es un creyente believer, y tiene diferentes batallas. El, el enemigo también está apuntándole a usted. And the enemy is also pointing at you. Entonces usted tiene que librar esa batalla usted como cristiano. So you have to win that battle as a Christian. Y creo que ya nos pasamos un poquito. I feel like I have <laughs> Quiero 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 it. solamente hablar un poquito de leer la Biblia. ¿Amén? Um, un poquito. I want to speak a little bit about reading the Bible. Esa es otra actividad que usted va a anciano y la va a tener que practicar siempre si usted se encuentra a un predicador, o a un pastor o cualquier ministro que no lee la Biblia, Bible, que no ora, pray, y que no tiene un pastor, Es de preocuparse de ser un lobo rapaz. Que esa es el, el, nuestra vida Pues el sustento de nosotros That, that's our lives, to put it in Número uno La Biblia tiene que ser leída Diariamente Y aquí nos poncharon a varios ¿eh? <risa> <risa> Diariamente sí también <laughs> no, es, no es lo mismo no es lo mismo. Le voy a decir por qué no es lo mismo. I'll tell you why it's not the same. No es lo mismo escuchar la narración de la Biblia como leer la Biblia. Cuando usted vaya, le voy, le voy a explicar algo. Y vamos a poner este ejemplo acá. I'm give you an Yo tengo una biblioteca acá, más uh -huh. de mil libros. I have a library in there, uh, more than a million books. A, thousand. a, thousand, more than a books. thousand books. I wish I had a million. <laughs> <laughs> Pero nada se va a comparar con un libro que usted toca. But nothing is gonna compare to a book that you can touch. Si usted oye un texto bíblico. If you listen to a biblical verse. Uh, uh, si usted oye un un, un texto bíblico y y, y, y y está bien, usted se está alimentando. Es uh, okay, you can, you're feeding yourself. Eh, pero si yo en la tarde le digo, ¿en dónde, en dónde leí hoy? But if in the afternoon I ask you where you read, entonces es importante. So it's important. Un libro. A, a book. Es, esto no se puede sustituir. This can't be um, Substitute. substituted. Eh, por eso cuando uno cuando uno va a la iglesia tiene que llevar su libro y a veces hasta un un algo para escribir. Y para marcar los textos. That's when you go to church, you have to have your physical Bible and something to write with. Eso le va a su that's because that's going to help you with your memorization. This Bible I've barely started uh, using, but when you find verses, I know that the other one is in good hands as well. Sí. Pero cuando yo hallo textos bíblicos que son para mí importantes, yo los subrayo. But when I find for me, I them. ¿Cómo puede hacer eso uno con una tablet? Uh, how can you do that on a tablet? Eso no se puede. You can't. Entonces un libro físico es necesario para la lectura de la Biblia. So a physical book is necessary. Y, y es más, eh, creo que de aquí a una o dos clases vamos a empezar a estudiar qué es la Biblia.

Eh, hermano, ¿cuánto le toma a usted leer un capítulo? Yo creo que ni tres minutos. Maybe not even three minutes. ¿Por qué no lo hacemos? So why don't we do it? Porque es una actividad espiritual. It's a y toda actividad espiritual va a tener una lucha para que usted no lo haga. And all has a it. ¿Por qué no cuesta ver, ver un programa de televisión de tres horas? Why isn't it hard to watch a TV show? Y hasta nos reímos y ah, nos codiamos, es una emoción. We even laugh and get Un partido, 90 minutos. A game. Y todavía queremos que se vaya tiempo extra. And we even want extra time. Porque es actividad de la carne. It's of the flesh. Ahí no hay actividad espiritual. No spiritual activity there. Ay, mire lo que pasó allá en, en México, lamentablemente.

Cuando hay actividades espirituales le va a costar. When there are activities of the flesh, it's, uh, um, spiritual activities are going to be hard. ¿Y Inque se orar. Uh, kneel down to pray. Cuesta. It's hard. Cinco minutos aunque sea. Five minutes. Cuesta. It's difficult. Es una disciplina que tiene usted que tener. It's a discipline that you have to have. Y a veces no es que, que usted va a sentir que es bonito lo que sentí, a veces no va a sentir nada. Y Dios lo permite de esa manera. And God you to feel that way. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted ejercite la fe. God wants you to exercise your faith. No es por lo que usted sienta, es por lo que usted cree.

I've never seen any uh, rock and roll singer uh, burning the the Koran. Pero sí he visto cantantes de rock and roll quemando la Biblia. But I've seen singers of rock and roll burn the Bible. Un día salió este hombre, Marilyn Manson, quemando la Biblia en público y todos gritaban. You know, one day Marilyn Manson came out and he burned the Bible and everybody was just screaming. ¿Por qué hay? ¿Por qué no? ¿Por qué no el libro del mormón? Why not the Book of Mormons?: ¿Por qué la Biblia? Why the Bible? Porque el diablo sabe que esto tiene poder. Esto nos ha cambiado la vida a todos nosotros. Vamos a vamos a leer solo tres versículos y aquí vamos a terminar. Josué 1:8. Joshua Quisiera que alguien lo leyera algún voluntario, por favor. Josué 1.8 Any volunteers that want to read it? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Fíjese lo que la palabra del Señor dice. Vamos a hablar de este versículo en particular. We're going to speak about this verse but, uh, particularly. Porque este versículo contiene algunas cosas muy, muy interesantes. Because that verse has very interesting things. El Señor le dice a Josué... The Lord tells Joshua, Dice nunca se apartará de tu boca. Never uh, shall this book leave your mouth. Este libro de la ley. This book of law. Es decir, siempre tenía que hablar cosas referente a that, la palabra de Dios. Mire, relate si nosotros como cristianos nos reunimos sin hablar algo de Dios, aquello es cuando nosotros está, nos reunimos, nos sentamos con otro hermano, hablamos de Dios y qué, qué bueno se siente hablar de Dios. Y fíjese, sino que de día y de noche meditarás en Él But you will meditate in it day and night. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito.

But the good thing about that is that the word of the Lord gives us wisdom. La, la palabra de Dios misma dice. You know, the word uh, itself it says que él la palabra hace sabio al sencillo. That the word makes the simple wise. Hay gente que no tiene estudio universitario. There are people that don't have uh, universal institutes. Eh, pero conoce la Biblia. But they know the Bible. Y no meten la pata como lo meten. <laughs> los grandes universitarios No tienen una vida tan enredada como la tiene la gente que está allá arriba. They don't have such like hay gente que tiene grandes posiciones y están atados a la droga. Hay gente que, que, que tiene grandes posiciones, pero la, el matrimonio y la vida destruidas. There are with great but their and lives are pero la vida del cristiano But the Christian life. Aunque sea muy sencilla, even if it's simple, vida victoria victoria. it's a life with constant battle and ba Victory, victory over victory. Chapter verse Deuteronomy chapter 17, verse 18. Right? Deuteronomy 17, 18. Deuteronomy 17, verse 18. Todos estos versículos, vaya subrayándolos, vaya, vaya, haga algo, Una vez una yo oí una persona que dijo, no, es pecado manchar la Biblia. Once I pecado es no subrayar ahí su versículo. Deuteronomio diecisiete dieciocho dice 17, 18 says, y cuando se siente sobre el trono hablando de los reyes y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Also it shall be when he sits on the throne of his kingdom that he shall write for himself a copy of this law in a book from the one before the priests the The Lev Levites. Levites. Es, fíjese que esta ley era para los reyes de Israel These laws were for the kings. Verso 19. Verse 19 Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida Para que aprenda a temer a Jehová A Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley Y estos estatutos para ponerlos por obra And it shall be with him that he shall read it all the days of his life, and he may learn to fear the Lord his God, and be careful to observe all the words of this law and these statutes. Que, fíjese qué bonito esto: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Listen to how lovely this is. That his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandment to the right or to the left, that and that he may. Be prolong his days in his kingdom he and his children in the midst of Israel fíjese cómo Dios nos habla también a nosotros look at how God speaks to us as well a cualquiera diría pero eso es para los reyes hermano many may say but that's for kings acaso no nos ha hecho Dios a nosotros reyes y sacerdotes has God not made us kings and um, priests entonces el Señor dice le dice al rey so God tells the kings tú vas a tener una copia de esta ley

Because we know that God is in the game. Sino que Dios es real. God is real. Y dice para ponerlo por obra, otra razón por la que debe de leer todos los días. So that we can... it. Para que no se eleve su corazón, para que no haya altivez en la persona. So that his heart is not elevated, so that he's not proud. La, la palabra de Dios nos mantiene con los pies en la tierra. You know, the word of God keeps us on our feet. Último versículo que vamos a leer esta noche. Last verse that we're going to read tonight. Hechos 17:10. 17, Hechos 17:10. 17, Aquí nos vamos a ir quedando. Disculpen que me pasé un poquito, hermanos inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Then the Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras Para ver si estas cosas eran así. These were more fair minded than those in Thessalonica. In that they received the word with all readiness. And searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Estos hermanos de Berea oyeron a Pablo predicar. These people from Berea have uh, heard Paul preach. Entonces ellos sacan la ley. Porque el, el, en ese momento no tenían el Nuevo Testamento. Solo el Antiguo Testamento. So they take out the law, and it was the. At that moment, they didn't have the New Testament, they had the Old Testament. So he started to see. Paul says this, let's see if it's true. Searching the scriptures every day to see if what Paul was saying was true. Por muy bonito que hable una persona. Uh, Even if a person speaks beautifully. No le crea todo, corrobórelo con la Biblia. Usted tiene que ver que lo que la persona está hablando está de acuerdo con lo que está escrito acá. Por eso hay mucha gente engañada. Now, so there are many people that are naive, sin ánimo a ofender ni a nadie de los que están aquí, ni a los que están conectados. Without offending anyone or, uh, anyone connected. Uh, uh, ¿A dónde en la Biblia está el purgatorio? ¿Dónde? Donde la gente después de muerta va a purgar el alma y después de con unas cuantas oraciones lo sacamos y lo llevamos al cielo. ¿A dónde en la Biblia está la asunción de María? ¿A ¿Dónde en la Biblia está el limbo de los niños? Where in the Bible can you find the limb of the children? en la Biblia está el bautismo de niños? Where in the Bible is there um, the baptism of children? Todas esas cosas All la gente las cree. Yeah. All those things, people believe it. Oh. <laughs> I'm <gonna translate> myself. <laughs> la gente las cree, yo no, yo, yo, hermanos, no es, vuelvo y repito, no es ánimo de ofender a nadie. Pero el que conoce la Biblia no es engañado. But those who know the Bible aren't. Um, Entonces yo yo le hago un reto hoy. So I dare you tonight. <laughs> le hago un reto de leer todos los días, aunque sea un capítulo. I encourage you to read at least one chapter a night. Un capítulo. Just one chapter. Uh, agarre siquiera el más pequeño. Uh, grab uh, read the tiniest one. Uh, Salmo 117.

Bienaventurados los que están conectados y nos están viendo desde la cama. Blessed Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Perdón, creo que el hermano tenía una pregunta. Sí. Eso va a depender, Eso no lo podría yo poner Este Cada uno Tiene un tiempo ¿Ok? Este Por ejemplo Si, si usted dice Lo voy a hacer de 8 a 12 Está bien ¿Verdad? Yo siento que es, es, Eso tiene que ser Una disposición del corazón Pero si usted Se mete con Dios En el ayuno Y llega a usted a la hora Que dice que va a terminar Pero usted quiere seguir Siga porque Dios le está dando la fuerza para seguir ayunando. Ajá. Entonces, no hay una hora, pero si usted dispone una hora, digamos, de 8 a 12, de 8 a 2, de 8 a 3, o de 6 a 6, usted la dispone y dice, Señor, yo quiero orar estas horas de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, quiero estar en tu presencia, eso va a depender de usted. No significa que va a estar de rodillas de 12 horas, no, no. Se le va a levantar, puede descansar, puede leer la Biblia. La cosa es estar en comunión con Dios, ¿verdad? No que se va a poner ahí a ver a un partido todavía en ayuno, pero va a echar partidas. No, sino que usted dispone las horas, pero déjese guiar por Dios. Es mi consejo. ¿La otra pregunta? ¿Cuál sería la manera correcta de ayunar? La manera correcta de ayunar, mire, la oración no tiene limitantes físicas. La oración es en el corazón y la mente. Hay, hay, hay veces uno anda, anda haciendo su trabajo y puede pensar y elevar su mente a Dios. Amén, así es. Conéctese con Dios. Si usted va a hacer un ayuno trabajando, conéctese con Dios, que hasta ahí va a sentir la presencia de Dios. Si puede trabajar y poner alabanzas, ponga alabanzas ahí en el trabajo. La, la, mire, la clave del ayuno es conectarse con Dios, lo más que usted pueda. Y, y, en, y en el almuerzo, en lugar de ir a echarse sus dos burritos, ve, ¿eh? la Biblia. Agarre la Biblia y voy a leer la Biblia. Es decir, lo más que usted pueda estar conectado con Dios, le va a beneficiar espiritualmente. Amén. ¿Alguien? Sí, hermano. Era la misma duda que yo tenía también, porque cuando yo trabajo había un, un hermano que ayunaba así también, pero... Uh -huh. y, yo, y yo dije en mi mente que no era correcto por porque... uh -huh. Claro, sí, sí. no, 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 no caigamos en el dogmatismo de que ¿y, ¿y qué anda haciendo aquí en ayuno? No, 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 tranquilo. Usted va, usted es un cristiano normal. Está ayunando para Dios, no para la gente. Y Dios lo tiene que ver y oír. Entonces, si lo, si lo hace de esa manera para Dios, Dios lo va a recompensar. No importa que los demás no vean, hermano. Problema. Mire, le voy a decir: le voy a decir lo, el, el problema que hay. Número uno, eso es contagioso. Si yo aparezco con una con una iPad en lugar de la Biblia, otros van a aparecer igual. Y el problema de eso es que cuesta más memorizar los versículos, cuesta más hallarlos cuando usted quiere buscar. Vaya a Geo, a Geo. Hasta por aquí lo va a buscar. No va a encontrar. Tener un libro físico, nos ayuda a memorizar la Biblia nos ayuda a subrayar lo que los textos importantes para nosotros nos ayuda en muchas cosas si a veces uno está orando fíjese a veces uno está orando yo abro mi biblia a veces cuando oro y, y de repente cuando estoy orando yo, yo abro en los salmos que son alabanza básicamente y yo lo, los salmos los hago oraciones a veces y como como David decía aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón señor aunque un ejército acampe contra mí yo confío en ti ¿Pero ¿Cómo va a ser eso en la tablet? Espéreme, señor. Vamos a ver. No, hombre. Hay que ser realistas. una, una, una un, un aparato nunca va a sustituir la Biblia. Jamás. Jamás. Y yo no sé cómo es que le gusta estar ahí con la computadora aquí. No, hombre. Bueno, yo personalmente no me gusta. Disculpen los pastores que les gusta hacer eso. Este, bien, ¿hay otra pregunta? No. No. Hambre que tiene, ¿cómo digo? Bien, vamos ahora. <laughs> vamos a darle gracias a Dios esta noche, hermanos. Dios bendiga a los que nos han acompañado a través de las redes sociales. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que ha estado aquí, lo que nos han, Señor, escuchado a través, Señor, de las conexiones de las redes sociales, te pido que tú los bendigas de una manera especial y poderosa. Te pido que bendigas, Señor, a mis hermanos que quieren aprender más, que están corriendo esta mía extra. Muéstrales, Señor, que no es en vano estar acá, Señor. Recompensaselo, que ellos puedan sentir esa recompensa, Padre, de haber estado en este lugar, en su, en su vida, en su comunión contigo, Señor. Bendícelos. Y también te pido que bendigas a aquellos que atentamente han estado a través de estas conexiones de redes sociales. Bendícelos ahí donde están, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, despídenos en paz, llévanos en bendición a nuestros hogares, Padre. Amén, Señor, amén, Jesús. Gloria a Dios. Bien, los espero el próximo lunes, hermanos. Dios me los bendiga.